Bueno, bones. M'estreno aquest any com a veguera i comencé, bueno, avui comencem el nou curs del 2018 d'actualització en pediatria i la primera xerrada la donarà el doctor de Berga, que està treballant al Santa Maria i també a Sant Joan de Déu com a trauma i bueno, una mica sobretot per repassar coses de trauma bàsiques, però que per nosaltres anem bastant perduts i ell ens instruirà. Se sent? Sí. Bueno, el micro, per si volen fer preguntes. Bueno, bona tarda a tots, moltes gràcies per haver vingut i per estar aquí en aquestes hores, que realment us agraeix. I primer, abans de començar, agrair als organitzadors, a la Núria, per haver-me invitat. Llavors, bueno, antes de nada, empezar pues bueno, planteando esta charla de un poquito por, yo me imaginándome en vuestro puesto y el interés que podéis tener en la traumatología, que realmente es una especialidad pues que os queda un poco lejos de lo que a vosotros más os gusta, pero bueno, sí que es importante, ya que primero no se comporta como el resto de la trauma y como la trauma de los adultos, y después que bueno, en los ambulatorios y en urgencias tenéis mucho contacto con la traumatología y en urgencias en el triaje, y por lo tanto pues es interesante que tengáis un poquito de manejo y para que no se escapen cosas y se haga lo más correcto posible. Entonces, si comparásemos con un adulto, una fractura de fémur estaría claro que sería siempre quirúrgica. En cambio, una niña de 2 años, una fractura de fémur, pues si no está muy acabalgada, se decide tratar con un yeso pelvipédico, y como vemos que toleran angulaciones, que a continuación explicaré pues por qué se pueden hacer estos tratamientos ortopédicos en niños, y en cambio en adultos se tiene que ser más agresivo, más quirúrgico. Y aquí vemos como al cabo de 2 años ha tenido la fractura de fémur derecho, pero que prácticamente nadie, si viese esta radiografía, podría determinar si en el fémur derecho ha habido una fractura 2 años antes o no. Eso principalmente es por estos principios generales que voy a hablar a continuación. El primero y el más importante, la presencia del cartílago de crecimiento. Eso es exclusivo en los niños y bueno, marca tanto por nuestra parte, los traumatólogos, el tratamiento, ya que tenemos que siempre respetar las fisis, si no podemos crear lesiones en las fisis y alteraciones en el desarrollo, en el crecimiento, y por lo tanto esto siempre nos hace pues tener que modificar muchas veces un tratamiento que haríamos al adulto, pues adaptarlo al niño para intentar evitar siempre las fisis. Y después, a la hora del diagnóstico, pues también muchas veces, como veremos ahora, se pueden confundir por fracturas. Como interés, comentaros que las fisis, no todas de los huesos largos, no todas crecen por igual. Como vemos, por ejemplo, el húmero proximal crece hasta el 80% del húmero respecto al codo, que solo crece un 20%, y el radio distal también crece un 80% respecto al codo, que crece un 20%. ¿Por qué es importante conocer y saber este dato? Pues porque cuanto más capacidad de crecimiento hay, también hay mayor capacidad de remodelación, como veremos después, una fractura de húmero proximal, y por lo tanto podemos bueno, ser más permitirnos mayores angulaciones, que por ejemplo cuando tenemos una fractura en el codo tenemos que ser bastante exquisitos en reducirlas bien, porque como no van a remodelar prácticamente nada a partir, por ejemplo, de los 8 años, pues pueden quedar con ciertas secuelas. Como un dato importante, ya, ¿no?, que esta charla va un poquito también de consejos, el primero, saber interpretar las fisis. Muchas veces nos encontramos con fracturas o sospechas de fracturas, incluso las epifisiolisis tipo 1, que están en ese mundo incierto de si es la fisis o hay allí una fractura, y hay que saberlas diferenciar respecto a las fracturas. Bueno, el punto más clave es las fisis normalmente siempre tienen... está la zona más oscurita, pero alrededor tienen la zona más esclerótica, que nos están informando de que eso es una fisis o por lo menos una fractura antigua. Las fracturas recientes, las fracturas agudas, siempre son líneas, como vemos aquí,
pero nunca hay un reborde esclerótico, nunca tienen un reborde blanco porque aún no ha habido tiempo de formar hueso. Y eso es muy importante para interpretar las fisis. He puesto la tibia distal y el húmero proximal porque es muy habitual por pediatras que, bueno, en estos años que llevo de adjunto de trauma, que me vienen a preguntar que esta es doble línea en el tobillo distal y también aquí vemos en el húmero proximal si es una fractura o una posible fractura. Y eso es una línea muy característica, ya que en la radiografía solo vemos un plano, pero siempre tienen, sobre todo en estas dos zonas, ese doble contorno. Y bueno, es una imagen que si os quedáis, muchas veces pues no duráis de que es la fisis y que no es una fractura. Pero realmente este hecho lleva muchas veces a confusión. El otro principio general y la imagen la he sacado de una técnica que hacen en San Juan de Déu, de un periósteo vascularizado, que no viene al caso, pero que sí que es muy interesante ver el periósteo, que es todo esto, que es una capa, realmente le llaman la manta térmica porque es una capa bastante grande, y utilizan el periósteo sano juntamente a los vasos y los trasplantan a las pseudos de tibia de la pierna contralateral para intentar aportar el aporte biológico a la pseudo y que así pegue. El siguiente principio general importantísimo es que el gran potencial de remodelación que tienen los niños, que por eso nos permiten tanto angulaciones como acortamientos que después van compensando, ya que también es conocido que las fracturas, sobre todo en niños pequeños, y por ejemplo una fractura de un niño de 2 añitos de un fémur, durante el crecimiento en la fisis distal de ese fémur va a haber un hipercrecimiento de hasta 1 centímetro, y por lo tanto si queda cabalgada una fractura 1 centímetro en un niño de 2 añitos en el fémur, no nos tenemos que preocupar porque durante el largo crecimiento que va a tener va a ir recuperando ese acortamiento de esa pierna. Bueno, esta es una niña de 5 años, como vemos se trató de forma conservadora. Al cabo del mes ya le quitamos el cabestrillo y empezó a mover, aunque radiológicamente, pues ¿no? Si vemos esta imagen, todos nos pensaríamos, esto no va bien. Bueno, al cabo de 6 meses la cosa ya ha cambiado, ya ha empezado a remodelar, y al cabo de 18 meses, este es el número de la niña que ahora tiene 7 años y que, bueno, la verdad que es impresionante esta evolución de esta fractura, y por eso le quiero poner. Esto sobre todo pasa en el húmero proximal, también hay que ser conscientes que no todas las fisis permiten este grado de remodelación. Bien, y otro principio general básico es que los niños toleran ciertos tratamientos que los adultos sería impensable. Yo no me imagino estar 3 semanas colgado con las piernas para arriba, como hacemos en la tracción a cénit en fracturas de fémur en niños menores de 3 años, cuando están cabalgadas o queremos que se alineen bien, los mantenemos 3 semanas y lo toleran muy bien, seguro vosotros lo habéis visto en el Arnau. Se pueden colgar las 2 piernas o incluso solo una, y bueno, son tratamientos que en los niños se pueden hacer, igual que los yesos pelvipédicos que se pueden mantener 2 o 3 meses, y en cambio en un adulto pues serían tratamientos que realmente nos costaría mucho de soportar. Entonces, tampoco generalmente no hacen rigideces articulares, la fisioterapia en los niños, bueno, muchas veces más es para el tratamiento de los miedos, de niños que ves que son muy paraditos o que no evolucionan bien porque tienen miedo, porque han tenido dolor y no quieren mover ciertas articulaciones, pues bueno, los fisios a veces sí que nos pueden echar una mano, pero en general los niños, sobre todo en las extremidades superiores, se indica que se recuperen por sí solos. Los niños cuando van viendo que no tienen dolor, cada vez mueven más y pierden ese miedo, y realmente son raras las rigideces secundarias a una inmovilización. Otra cosa diferente si la fractura no ha consolidado bien o hemos tenido problemas con la fractura, y entonces sí que pueden haber rigideces, pero por inmovilizaciones es muy raro las rigideces en niños. Bueno, ahora pasando un poquito ya cómo debemos actuar, ya que son trucos, ¿no? Sobre todo de traumatología, nos llegan a urgencias. No lo he dicho al principio, pero bueno, en cualquier momento me podéis interrumpir y preguntar lo que queráis, que para eso estamos. Y bueno, tenemos esta fractura en este niño, ¿y qué haríamos? ¿Un poquito alguien se anima a contestar? Lo primero que hacemos, el niño llega. Analgesia. Lo, lo,
lo lógico, el martes la presenté a unos pediatras en Señor de Déu y todos allí me... la analgesia, eso. La pediatría, os vais a la parte médica. La analgesia está bien, pero hay que poner una vía, el niño llora, el brazo sigue por ahí lanzando a sus aires. Claro, lo primero es, bueno, hacer una radiografía para confirmar la fractura o incluso antes de confirmar la fractura, inmovilizar. La inmovilización es el analgésico más grande que podemos tener, ¿eh? Porque es verdad que, bueno, cogemos una vía y después le ponemos un paracetamol, un Nolotil o... bueno, incluso en fracturas así igual sea algo más fuerte, pero en el tiempo que perdemos de poner una vía y todo ese tiempo, lo podemos aprovechar, le inmovilizamos el brazo y prácticamente seguro el niño va a mejorar mucho el dolor, ¿eh? Y como había escuchado de allí, ¿no?, salir corriendo, avisar al traumatólogo que hay una fractura. Y en este, desde que ha llegado a urgencia hasta que llamamos al traumatólogo, ¿alguien echa de menos algo? ¿Nos hemos dejado de hacer algo por parte de los pediatras? Porque llamamos al traumatólogo, el traumatólogo está en quirófano, está operando, baja al cabo de 3 horas, llega y ve la mano. Y eso es la clave, ¿eh? Vosotros como pediatras no se os puede ni exigir ni que sepáis qué tratamiento se va a hacer, ni muchas cosas, pero sí que se os exige de que sepáis diferenciar entre una urgencia y una emergencia, y eso es la clave. Si vemos esa fractura, la radiografía, está muy roto, le decís a la enfermera, pon un yeso, la enfermera igual no se fija y le pone la férula y la mano es una mano fría, no tiene pulsos, y al cabo de 3 horas llega el traumatólogo y tiene la mano negra, pues tenemos un problema, y eso es clave por vuestra parte. Siempre de la exploración de triaje tenéis que ser, eso tiene que ser sistemático. Y lo último que no puedo dejar, pues bueno, que siempre hay que dejarlo en ayunas, está claro, porque, bueno, sobre todo pacientes que se ven en el ambulatorio, si no se les recuerda, cuando llegan al hospital han pasado por el McDonald's, han cogido una hamburguesa y se la han comido, y bueno, eso pues sí, después hay que hacer un tratamiento quirúrgico, pues no nos puede demorar muchas horas, ¿eh? No, bueno, depende de la zona de la fractura, pero por ejemplo con una férula, ¿eh? No hay que... Sí, intentamos alinearlo un poquito, sin tocar. Ya después hablaremos sobre todas las fracturas de codo, ¿eh?, que cómo hay que inmovilizarlas, porque esas sí que hay que vigilar un poquito, inmovilizar de una forma especial. Las demás fracturas, por lo menos, inmovilizarlas, pues cubrir bien siempre de Velvan, de Softband, de algodón, y inmovilizar y no poner yesos cerrados para evitar que nos haga un compartimental, aunque si se tiene que tratar en ese momento no debería hacerlo, pero si no está reducido no se puede poner un yeso cerrado. Una férula o una férula de Kramer o algo que inmovilice, lo que tengamos, y siempre intentar coger la articulación de arriba y la distal, la proximal y la distal, las dos articulaciones. Bien. Y después, que eso también después comentaremos algún caso, siempre intentar pedir 2 proyecciones, la más perpendicular una a la otra posible. Cuando vemos la radiografía del antebrazo, la P de antebrazo, en principio yo no... Bueno, si miramos mucho podemos ver alguna línea, pero en cambio si hacemos la lateral sí que vemos claramente que hay un trazo de fractura y que nos puede orientar. O a veces también vemos la lateral de este niño de 14 años con esta fractura de tobillo y pensamos, bueno, sí que parece que hay algo roto y supongo que la clínica también debe ser bastante evidente, pero en cambio vemos la radiografía P y claramente vemos que está roto y desplazado, y bueno, eso conlleva cierta urgencia, ¿eh?, en intentar por lo menos reducirla. Entonces, las fracturas específicas que tenemos en los niños, pues secundario a que tenemos las fisis, las epifisiolisis. Las epifisiolisis es una clasificación, la de Salter y Harris, que los pediatras más o menos suena a todos. Rápidamente, la tipo 1 es la que muchas veces se sospecha más por la clínica, porque tiene un dolor muy localizado, pero que no vemos radiológicamente nada. La tipo 2 son las más frecuentes, que van desde la zona de metafisaria hasta la fisis. La tipo 3 son las articulares, que son... aquellas fracturas que normalmente hay que reducirlas y hay que hacer osteosíntesis, depende de qué casos, pero sí que tenemos que ser más exquisitos en una correcta reducción, porque si no puede haber una alteración.
alteración en la articulación. Las tipo 4 son las que más se relacionan con un puente fisario en el futuro, es decir, que en esa zona pare el crecimiento de la fisis, por tanto tengamos secuelas de deformidades. Y la tipo 5 es la peor, que es la de accidentes nuevamente de alto impacto y que puede con más probabilidades dañar la fisis. Tenemos esta radiografía, por ejemplo. ¿Alguien que se anime a decir qué tipo sería? Sí, vemos una fractura que va desde la zona metafisaria hasta la fisis y una tipo 2 desplazada. En cambio, esta fractura, bueno, ya es más difícil de interpretar. ¿Alguien se anima? Sí, una tipo 3. Vemos que, bueno, aquí hay un decalaje, y en esas fracturas articulares muchas veces lo que hay que hacer es pedir un TAC. El TAC nos da mucha más información y estas fracturas normalmente son quirúrgicas y por lo tanto el TAC también nos ayudará a nosotros de encaminar de el tratamiento, cuál es el más correcto. Bueno, esto es un poquito la introducción. Nos podríamos quedar aquí y teniendo estos conceptos claros ya es igual la parte más importante de la charla. Pero ahora vamos a un poquito las principales fracturas, pues irlas desglosando y viendo un poquito qué hay que hacer. Extremidades superiores. Bueno, conocemos las fracturas de clavícula. Casi siempre son conservadoras. Siempre son del tercio medio el 80% son del tercio medio de la clavícula. Y bueno, quirúrgicas, pues son aquellas fracturas o que están muy desplazadas o que van acompañados de un déficit neurológico o vascular de ese miembro, o fracturas que pueden dañar a la piel. Si no, la gran mayoría son fracturas que se tienen que tratar de forma conservadora. Antes se trataba con el 8 de guarismo y bueno, los más veteranos pues siempre tienen que poner el 8 guarismo. Realmente se ha visto que no hay grandes diferencias, a no ser que con el 8 guarismo quieras conseguir una reducción de la fractura, pero si es por simple inmovilización, el 8 guarismo muchas veces hacen compresiones en la axila y a cabo de unas semanas te viene el niño diciendo que ha tenido dolor o que se le duerme la mano y que los padres lo han tenido que aflojar. Y con un cabestrillo, si no son fracturas muy muy desplazadas, se pueden tratar perfectamente casi todas las fracturas de clavícula. Esto es un niño de 12 años, una fractura, y vemos cómo remodelan. Y bueno, pasamos a las fracturas de húmero proximal. Ya hemos visto antes un caso pues bueno, impresionante de cómo remodelan. Menores de 5 años toleran 70 grados de angulación, es decir, una barbaridad, y cualquier desplazamiento. A medida que vamos que los niños van siendo más grandes, se comportan más como los adultos y por lo tanto hay que vigilar más en los tratamientos conservadores. Pero en niños pequeños realmente la teoría, los libros permiten cualquier tipo de fractura. Otra cosa es que después la tranquilidad del traumatólogo intente reducirla un poco, intente incluso pasar alguna agujita, pero la teoría realmente te permite cualquier desplazamiento en niños pequeños. Tratamiento normalmente es la inmovilización. Aquí vemos otra fractura de húmero, como con el tiempo remodela. Y otro niño de 8 años con una fractura también vista en urgencias de húmero proximal, y como a los 4 meses ya remodelado bastante y a los 2 años prácticamente la fractura ni se ve. Pasamos a las lesiones del codo. Esto es un punto muy interesante, después repasaremos alguna lesión que nosotros hemos tenido alguna cosa que ver. De momento os explico un poquito los tres signos que tenemos que conocer. Son líneas que tenemos que marcar en toda radiografía de codo y que nos muchas veces nos puede salvar de que nos comamos algún tipo de fractura que después incluso pueden tener secuelas. Después lo veremos. De momento os presento las líneas. La primera es la línea humeral anterior. Es la línea que cruza, que viene desde la cortical anterior del húmero y tiene que cortar siempre por el cóndilo. Esta línea tiene que cortar por el cóndilo cuando la radiografía es una buena lateral, que eso es otro punto que bueno, tenemos que ser un poquito exigentes con los técnicos de rayos de que nos hagan buenas proyecciones, porque si no muchas veces nos pueden llevar falsas imágenes y escaparnos ciertas cosas. Esta línea humeral anterior lo que nos permite, sobre todo en las fracturas supracondilias, determinar si hay una fractura, y después, si no corta en la cortical anterior del húmero con el cóndilo, habrá que hacer una reducción para que corte, como en este caso,
y así evitar que después tengan secuelas de, o que les cueste mucho conseguir la recuperación de la flexión del codo. Pasando a la otra línea, esta es una línea que casi nadie la conoce excepto en el mundo de la ortopedia infantil, después os explicaré por qué, y es muy importante que la tracemos siempre. Y esta línea, lo bueno que tiene es en cualquier proyección que hagamos de codo, oblicua, mal hecha, boca abajo, boca arriba, siempre tiene que cortar la diáfisis del radio con el cóndilo lateral del húmero, ¿vale? Excepto en niños muy muy pequeñitos que aún no se ve bien el cóndilo del húmero y es más difícil de interpretar esta línea. Pero a partir de los 3-4 años siempre tiene que cortar en cualquier proyección, como vemos, la línea radio-cóndilo en radio con el cóndilo. Y después un signo indirecto que muchas veces en aquellos traumatismos de codo que no hay fracturas importantes, pero que sí que nos pueden ayudar a determinar si hay una lesión en ese codo. Y simplemente es que hay un traumatismo indirecto y si hay un hemartros, lo que hay un desplazamiento de la grasa posterior del codo y por lo tanto hace esta sombra, esta imagen, que el anterior es normal en un codo sano, pero siempre que damos ese refuerzo posterior más negro, nos estará indicando que allí hay un derrame articular. En un contexto de un traumatismo tenemos que pensar que hay una fractura. Muchas veces estas son fracturas ocultas de codo, que lo que requiere es una inmovilización, 2-3 semanitas y control por el traumatólogo o revisarlas. Bien, una vez repasado un poquito lo que tenemos que saber de interpretar las radiografías del codo, vamos a las fracturas. Bueno, son las fracturas supracondilia, muy famosas en el mundo de traumatología, sobre todo para los ortopedias a nivel del tratamiento quirúrgico, son fracturas que requieren una reducción muy buena y para nosotros son fracturas de tratamiento complejo. Muchas veces la gente, los traumatólogos, tiene mucho miedo a operar este tipo de fracturas, sobre todo el que no está acostumbrado y a los que se dedican a ortopedia de adultos, porque bueno, hacen cosas igual mucho más complejas, pero las fracturas supracondilias siempre le tienen bastante, bastante miedo. A nivel de pediatría, pues bueno, saber que el gran porcentaje de estas fracturas se producen por mecanismo indirecto, el niño apoya contra el suelo y hace una hiperextensión del codo y se rompe por la zona metafisaria, la zona más débil del húmero. Cuando nos llega, pues normalmente son fracturas que llegan bastante hinchadas, que en estas sí que es muy importante, ya que hasta un 7% de ellas hacen lesiones neurológicas y también a veces pérdidas de pulso, y por lo tanto en fracturas supracondilias, en fracturas de codo, sí que es muy importante, es igual a la fractura que es más importante revisar a nivel neurovascular y revisar la movilidad y la sensibilidad de la mano. Y bueno, esto es un estudio que hicieron a nivel traumatológico, que simplemente lo he puesto para vosotros porque se ve muy claro que cuando tenemos el codo en extensión el pulsi está captando, y en cambio cuando flexionamos con la misma fractura antes del tratamiento quirúrgico, antes de tratarlo, solo flexionándolo un poquito deja de captar. Eso significa que cuando llevamos a 90 grados muchas veces este tipo de fracturas, por la tumefacción y porque la fractura aún no está reducida, comprime la arteria y no llegan los pulsos distales. Por lo tanto, si vemos una fractura de este tipo en ámbito hospitalario y sin más en ámbito extrahospitalario, siempre hay que reducirlas, no en extensión completa, que a veces es muy de difícil manejo y difícil traslado, pero sí que no nos tenemos que ir a un yeso a 90 grados. Si la fractura no está reducida, la tenemos que dejar prácticamente el brazo en esta posición, en extensión, que es la forma que nos aseguramos de que la arteria no se comprima. Y después poner férulas, que a veces nos llegan con yesos cerrados, bueno, sobre todo en Barcelona, que hay más tradición de poner yesos cerrados que aquí en Lleida. Y si no está reducida la fractura, no tiene ningún sentido. Simplemente inmovilizar y el brazo casi en extensión completa. Es la forma mejor de hacer un traslado de este tipo de fracturas. Clasificación, bueno, sabe que la tipo 1 es la única que se trata de forma conservadora con un yeso, las demás hay que operar. Y este punto a nivel quirúrgico, bueno, lo paso. Fracturas de antebrazo, vamos de las más simples y las que, bueno, los traumatólogos siempre pensamos que son fracturas que perfectamente podrían tratar los pediatras,
pero bueno, al final por la costumbre, pues casi siempre también nos llegan a consultas, también las vemos, y son las fracturas de compresión, tanto de rodete como de tallo verde. Son fracturas que son por compresión fuera tanto de la fisis como de la articulación, y generalmente no están desplazadas, sobre todo las fracturas en rodete, y bueno, tienen un tratamiento solo con una inmovilización 3 semanitas y todas generalmente van bien, son fracturas banales que no tienen mucho recorrido. Las fracturas en tallo verde, si no están desplazadas, se comportan como fracturas en rodete, ya que tiene una de las corticales que está respetada y, por lo tanto, esas fracturas no se van a desplazar. En cambio, pues bueno, si están desplazadas o muy desplazadas, pues sí que ya tenemos que intentar, pues a veces, reducir un poquito para que no pasen de angulaciones que son tolerables, ¿eh? Fracturas distales de radio, bueno, estoy en un caso de un niño de 7 años con esta fractura rodete, pues un yeso cerrado, yeso o una férula y perfectamente para casa y control en 3 semanas, no hace falta controlar pronto para ver si se ha desplazado, porque son fracturas que no se desplazan. Pasamos a la tercera fractura muy típica de los niños, la deformidad plástica, que realmente muchas veces pasa desapercibida. Y si se diagnostica, se tiene que inmovilizar por lo menos durante más tiempo, de 4 a 6 semanas, y a veces intentar reducir y que no quede tanta angulación, porque estas fracturas que a priori no vemos fractura, pero después a veces sí que la pronosupinación pueden dejar más secuelas. Así que es un tipo de lesión que es más compleja de lo que parece a simple vista, ¿eh? Fracturas completas, bueno, por vuestra parte lo que hay que hacer, vemos una fractura de radio, normalmente las deformidades son evidentes, siempre valorar neurovascularmente, movilizar con férula, pautar analgesia y dejar en ayunas, y muchas veces os pedirán ayuda pues para el tema de la analgesia o la sedación, si se hace en urgencia, si se hace en quirófano, pues ya se encargan los anestesistas. En San Joan de Déu la verdad es que lo hacen nuevamente los pediatras, con ketamina, pero también porque tenemos rayos en el mismo urgencia, entonces nos permite a nosotros también, ¿no? Pues en Lleida también lo hacéis y sin problemas, pero el problema es que al no tener rayos en urgencias, pues que durante un tiempo sí que había un aparato de rayos, pero sin rayos es muy ir a ciegas y es más difícil de hacer de tratar en urgencias ese tipo de fracturas, pero si no, se podría tratar perfectamente. Este es un caso, la fractura de un niño de 12 años, como vemos aquí, la redujimos en urgencias, quedó muy bien reducida, y al control de los 8 meses prácticamente ya consolidado. Fracturas completas diafisarias, normalmente hay que ser un poquito más exigentes con el tratamiento y que queden bien reducidas. Por vuestra parte, el tratamiento, lo que hay que hacer es lo mismo, pero a veces hay algún caso que no suele ser extraño, que si la fractura no se reduce correctamente, en el control vemos que está un poquito diastasado y en este caso se decidió de pasar unas agujas y así darle una estabilidad, porque estas fracturas, sobre todo si hay fractura de radio y cúbito en el mismo nivel, son bastante inestables y bueno, antes de estar sufriendo en consultas y a veces se quedan ciertas deformidades y consecuentemente dejan un déficit de la pronosupinación, pues se pueden reducir bien en quirófano y pasar unas agujitas y la dejamos estables. Entramos a una fractura, podría ser la más compleja, porque es la combinación de una luxación y una fractura, y que son unas fracturas muy típicas en los niños y que muchas veces pueden pasar desapercibidas. Bueno, esto, fractura como concepto, fractura de Montella, la luxación de la cabeza de radio proximal y la deformidad fractura o deformidad plástica de la diáfisis cubital. En cambio, las fracturas de Galeazzi es fractura de radio y luxación de cúbito distal, ¿vale? Sería la opuesta entre el Montella y el Galeazzi. Bueno, entonces, este es un niño de 9 años que tenemos, que vemos. Bueno, que ha salido diferente, pero sí, ha salido la trampa. Nos hacen una radiografía de antebrazo, con esta radiografía no nos conformaríamos, ¿eh? Siempre que veamos una fractura tenemos que ver
però que no, no és esta radiografia, no sé què ha passat. Bueno. S'ha solapat. Bueno. Era una fractura en la qual hi havia una fractura de cúbito, però sol no se veia el codo, i en canvi el... després se veia que la cabeza estava luxada i per lo tanto era un montatge. Vale. Entonces, en esa fractura, que no es la que hemos visto, hay una, se redujo en urgencias porque se vio en ese momento de urgencias. Si se ve, es más fácil de reducir la cabeza de radio en su sitio, inmovilizar, y como hemos solucionado la luxación de codo, ya nos quedamos con la fractura de cúbito y bueno, se convierte en una fractura que no da tantos problemas. Esto es una niña que vimos aquí en el Arnau, una niña de 5 años que la derivaron del ambulatorio con una, bueno, con un traumatismo indirecto en el codo, no nos sabían explicar bien, la niña jugando, se cae de un columpio, y nos llegan y hacen esta radiografía, que bueno, lo primer punto es la radiografía, si queremos ver un codo, tenemos que pedir una AP y una lateral de codo, y si está pedida, el técnico pues hizo lo que quiso, porque son dos oblicuas mal hechas. Y realmente, pues viendo las radiografías, no vemos ninguna fractura. Y bueno, si nos quedamos y no pasamos las tres líneas que hemos dicho antes, pues nos puede llevar a pensar que es un antebrazo normal. Pasamos la línea y decimos, ostras, aquí ya la línea del cóndilo con el radio no coincide. ¿Vale? Bueno, esta línea no se pasó y a los 20 días llegó a consultas. Y la niña lo que traía era una fractura de luxación de montella. Le hicieron una buena lateral, porque aparte, esta es la segunda que hicieron en consulta, pero vino con un bloqueo articular, yo tampoco veía nada y no me cuadró el tema, y le hice repetir la radiografía, que le hicieron una buena lateral, y realmente, pues bueno, tenía la cabeza de radio luxado. Realmente es un caso, bueno, en el último año hemos tenido dos. Y cuando no se diagnostican de urgencias, que se reducen y se convierte en una fractura que normalmente se puede tratar de forma ortopédica, pues como ya era una secuela de montella, hay que ir a quirófano, refracturar el cúbito. Que el gran problema de esta fractura o de esta niña que tuvo es que en el cúbito no tuvo una fractura, sino una deformidad plástica, que aún tiene esa una... poquito más complejo, porque si vemos la fractura podemos pensar en un montella, pero esta niña, después analizando el cúbito, lo que tenía era una deformidad plástica del cúbito y la luxación de la cabeza radial hacia anterior. Y bueno, operamos dos niños con el doctor Soldado, que es el jefe de unidad de San Juan de Déu, vino a Santa María en julio y los operamos. Bueno, la verdad que han ido muy bien y están contentos, pero bueno, es una fractura que como pediatras nosotros, incluso yo le he enseñado a muchos residentes de traumatología, y viendo esta radiografía la dan por buena, y no diré, he dicho residentes, podría haber dicho juntos también, entonces pues bueno, si no trazamos estas líneas no las podemos comer con facilidad, esta fractura. Pasamos a la fractura de los dedos. Pues bueno, siempre pedir en los dedos apello y sobre todo en la mano pedir unas proyecciones apello oblicuas. El tratamiento normalmente son sindactilias, el segundo dedo se inmoviliza con el tercero y el cuarto con el quinto. Y la mano no hay que dejarla en extensión ni en flexión completa, sino las angulaciones como vemos esta mano. Y si inmovilizamos con una férula, intentar siempre coger también la palma de la mano, no coger solo el dedo. A no ser que sea una fracturita de la falange distal, que pongamos tipo dedal, pero si no, tenemos que intentar reducir, poner la inmovilización cogiendo también la mano, para que no nos dé problemas. Bueno, más o menos ya estamos a la mitad. No sé si voy muy lento, muy rápido. Estoy cansando mucho. Bien, bueno, nos queda un poquito de patología de extremidad inferior. Y después, bueno, aprovechando que hace un año ahora que hicimos el curso de ortopedia infantil en Lleida, pues he cogido resumen, son 8 diapositivas, pero es una parte de ortopedia, aunque no es lo que nos toca hoy, pero que es un resumen muy rápido y me ha parecido muy interesante, aprovechando que os tengo aquí delante de nuevo después de un año, pues pasaros ese pequeño resumen. Bueno, sobre la patología de extremidad inferior,
Nuria me dijo que no tratase mucho sobre las coxalgias, pero bueno, solo hago un repaso rapidísimo. Clasificarlas según la edad, lo típico, las artritis sépticas y las sinovitis transitorias en los primeros años de vida, los traumatismos durante toda la infancia. El PERTES, a partir, lo lógico, es a partir de 3, 4 hasta 8 años. Y las epifisiolisis de la cabeza femoral en la adolescencia, ¿vale? Solo con la clasificación de la edad ya nos puede orientar en función de lo que tengamos delante, el niño que tengamos delante, encaminarlo a esa cojera por donde puede ir. Después, valorando si ha sido traumática, pues siempre hay que pensar en una fractura. Si no ha sido traumática, pues siempre es muy importante si tiene fiebre o no. Si no tiene fiebre, nos encaminaremos más a, y lleva una evolución breve, menos de 7 días, a una sinovitis transitoria. En cambio, esas sinovitis transitorias que se van alargando en el tiempo, hay que vigilar porque muchas veces terminan en PERTERS. La epifisiolisis no, pero sinovitis transitorias que persisten, en la cojera persiste, vigilar, tenemos que siempre pensar en el PERTES. Y si tiene fiebre y vemos que el niño está mal, pues hay que pensar en la artritis séptica. La artritis séptica, sobre todo, es un tratamiento urgente. Muchas veces hay que o drenar, bueno, eso es controvertido incluso en el mundo para los traumatólogos, si solo drenar o abrir y drenar y cirugía. Y bueno, el tratamiento antibiótico, si lo controláis más, mejor que yo. Y bueno, siempre me gusta el factor de mal pronóstico, que es el retraso en el diagnóstico y retraso más de 5 días, y después si va asociado a osteomielitis o si son niños de muy corta edad, pues también tienen aún los vasos comunicantes entre la epífisis y la metáfisis, y generalmente tienen más probabilidad de hacer osteomielitis. Y si no se tratan, pues pueden dejar secuelas importantes. Normalmente no llegan a través vía hematógena, y la localización más frecuente es rodilla seguida de cadera. Lo que nos tenemos, eso lo controláis seguramente mejor que yo, lo que nos tenemos que fijar siempre, la PCR es la que más rápidamente se dispara cuando hay una artritis séptica de cadera, seguido de la VSG, pero con la PCR es la que nos tiene que hacer saltar un poquito las alarmas. Y bueno, saber que hay que hacer hemocultivo y no, por nuestra parte, toma de líquido articular antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Entonces, siempre como diagnóstico diferencial de artritis séptica, pues la enfermedad sinovitis transitoria, que es diagnóstico diferencial, pues una enfermedad totalmente opuesta, la enfermedad banal, y que, bueno, lo que da normalmente es clínica de cojera, pero vemos que el aspecto del niño es muy diferente al de una artritis séptica. No está irritable, el niño juega, corre, y sí que tiene un poquito de cojera, pero todo lo demás nos transmite que el niño no está enfermo, que bueno, tiene esa cojera y ya está. En cambio, con una artritis séptica, el niño está irritable, está llorando, no quiere apoyar la pierna del suelo para nada, está incluso en posiciones antiálgicas, y lo vemos que está con fiebre. Bueno, realmente yo creo que es bastante fácil de diagnosticar, pero es verdad que muchas veces hay sinovitis transitorias que a las 2 días vuelven, y eso yo estuve haciendo una revisión en Sant Joan de Déu, y las artritis sépticas, la gran mayoría se habían visto de 2 a 3 veces en urgencias, es decir, no se habían diagnosticado primer día, sino habían ido 2 o 3 veces, y lo lógico, inicialmente se habían diagnosticado siempre de sinovitis transitoria, es decir, que son enfermedades diferentes, pero siempre hay que transmitir a los padres que hay que tener un control a los 2 días, y que siempre hay esa posibilidad de ha hecho este debut, que nos impresiona que es esto, pero dejando la puerta abierta de que hay que seguir controlando, porque a veces un porcentaje pasan a ser artritis sépticas. Pero bueno, un poquito lo que he dicho, el estado general es muy bueno. Ya sabéis el tratamiento, hacer reposo y sobre todo control. Y bueno, lo que ya os he dicho antes, un 6% de los pacientes al final terminan siendo enfermedad de PERTES, que inician con sinovitis transitorias y al final se diagnostican de PERTES. Pasamos a la enfermedad de PERTES. Es una necrosia vascular de la cabeza femoral, ya hemos dicho, de 4 a 8 años, y lo que vemos es que el niño tiene una cojera y tiene una limitación sobre todo de la rotación interna. Hacemos radiografías y vemos esa fragmentación, esa destrucción de la epífisis, y bueno, entonces ya hay que, sobre todo las cojeras que persisten en el tiempo, derivarlas a traumatología infantil y pensar en esta patología en estas edades. Vale, bueno, lo que he dicho.
Y ya pasamos a la epifisiolisis, que es una fractura por deslizamiento. A través de la fisis de la cadera, la epífisis se cae en la adolescencia, se produce un crecimiento rápido a la cadera y típicamente el patrón es en niños más o un poquito obesos, pues se desplaza la cabeza y se va cayendo hacia posterior y hacia distal. El 30% son bilaterales, no significa que en el mismo momento vayan a tener las dos caderas con epifisiolisis, pero en un promedio de unos 18 meses, sobre todo si son niños muy pequeños, terminan cayendo la otra cabeza también. Y por lo tanto, muchas veces cuando son niños pequeños los tratamos, los enclavamos de forma profiláctica con un tornillo, como veremos ahora. También la rotación es la gran limitación. Y aquí también hay otra línea que si queremos diagnosticar las epifisiolisis tenemos que trazar, que es la línea de Klein y que pasa a través del cuello, y siempre que pasa a través del cuello y corta con la cabeza es un fémur normal. Si pasa a través del cuello y no corta con la cabeza, tenemos que empezar a sospechar que pueda tener una epifisiolisis. Aquí viene un caso, que vemos la línea que aquí el roza y aquí en cambio está pasando, no se ve muy bien, pero a cabeza llega bastante más. Siempre hacer dos proyecciones, porque en la proyección de rana o la proyección axial lo que veremos es cómo se va hacia detrás la cabeza. Y esto es un caso donde vemos que la cadera derecha está un pelín la epífisis caída respecto a la izquierda, y lo que hicimos es pasarle un tornillo para enclavarla. Bueno, esto es el típico caso clínico, aunque recientemente la última que he operado es una niña de 10 añitos, flacucha y realmente no cumple los patrones, es decir, que no solo les pasa a los niños obesos de 12, 13 años. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que buscar es esas cojeras con limitación de la rotación, y en esas edades de crecimiento rápido, pues siempre pedir radiografías de las caderas, y si tenemos sospecha de una epifisiolisis, pues que vayan a urgencias. Vale, pasando a las líneas de Klein, aquí otro caso, vemos aquí no corta y aquí sí que corta. Y lo que hicimos es enclavar la cabeza para que no se siguiese deslizando y cayendo. Pasamos a fracturas de fémur, sobre todo por parte de pediatría, igual también lo tenéis más claro que nosotros, en niños que no son deambulantes, siempre sospechar de maltrato, siempre hay que sospechar en niños no deambulantes, en huesos largos si hay fracturas, pues por lo menos tenerlo en mente e intentar descartarlo. Y las fracturas, pues en función de la edad, se tratan un poquito diferentes. Rápidamente, en niños menores de 4 años, sobre todo menos de 20 kilos, se suelen tratar de forma conservadora. Si están muy acabalgadas, se traccionan durante un tiempo, durante unas 2 semanas, y después se pone el yeso. Que vemos que son fracturas que no están muy desplazadas, pues podemos poner el yeso peripédico. De 6 a 12 años se hace un enclavado endomedular, evitando las fisis, y en niños ya de más de 13 años se puede tratar perfectamente como un adulto y poner un clavo como se pondría en un adulto. Este es un caso clínico, es el caso clínico que os he enseñado al principio, que vemos como inicialmente sí que hay una angulación, pero que durante el crecimiento con el tratamiento con el yeso inguinopédico, pues termina remodelando y queda prácticamente alineado. Y después una chica de 5 años, ya más de 3 o 4 años, pues una fractura aparte transversa y que bastante inestable. En este caso, pues lo que hay que hacer es un enclavado y así queda estable. Y con este enclavado a las 2-3 semanas, desde el inicio tiene que mover la rodilla, y con muletas prácticamente a las 2-3 semanas tiene que estar apoyando y caminando. Esta es la evolución a los 3 meses. Vale, pasamos a las fracturas de tibia, otra fractura típica en niños, las Tolle fracture, son fracturas del inicio de la deambulación, también os sonarán, son aquellas fracturas que muchas veces el niño se queda con el pie trabado en la cama o con la puerta, como sea, y hay un componente rotacional de la tibia y se parte, pero realmente lo único que vemos es un trazo, una línea negra, que esto es un buen dispositivo, a veces no se ve, aquí realmente se ve bien, y es un trazo espiroideo que sube, ¿vale? Es lo único que vemos, no hay desplazamiento, y si sospechamos de eso, porque normalmente también es una sospecha muy clínica, niño de 1 a 2 años que le tocas al centro de la tibia y realmente tiene una zona de mucho dolor,
pensar en Astolle Fracture e inmovilizar, que no le va a pasar nada por inmovilizar, y a los 7-10 días ya se empieza a ver un trazo, como hemos dicho, ya no es una fractura aguda, ya es una fractura que va evolucionando, vemos la línea ya más blanca y podemos determinar que allí ha habido una fractura. Fracturas de tibia por lo general ocurren en el 15% de los niños y casi el 90% son tratados de forma conservadora, casi siempre se tratan de forma conservadora. Solo se opera en aquellos casos que sea muy inestable o que conlleve problemas de asociados de piel o neurovasculares. Pero si se puede tratar conservadoramente, normalmente el tratamiento de elección es ese. Esta niña de 5 años... tratada de forma conservada perfecta. En cambio, esta niña tenía una fractura transversa al mismo nivel, bastante inestable, y se decidió pues hacer un enclavado. Ya saltando un poquito a temas puntuales, esguince de tobillo. Antiguamente siempre se decía que en niños no había esguince, sino que todo eran epifisiolisis tipo 1. Bueno, yo en mi corta experiencia y hablando con traumatólogos de mucha más experiencia, al final lo que hay que ir clínicamente a donde le duele. Si le duele en la zona del peroné distal, sí que puede ser una epifisiolisis. Si tiene el típico hematoma y dolor en la zona del ligamento peroneo astragalino, es un esguince porque también se producen. Los esguinces, hay los tres grados. El primer grado no produce hematoma, que es simplemente una distensión. Y a partir de rotura parcial o rotura total, ya siempre veremos esta típica imagen del hematoma en la zona infraperoneal. Y otro tema muy típico que sobre todo se ve más en consultas, pero a veces también nos llega a urgencias, las osteocondrosis, las inflamaciones de los tendones, tanto del tendón rotuliano como del tendón de Aquiles, se insertan en zonas de núcleos de osificación que aún son blanditos y son tendones que tiran muy fuerte. El hueso siempre crece antes y por eso también después hablaremos de un poquito del dolor de crecimiento de las extremidades. El hueso crece antes, la musculatura tira hasta que cede, tira mucho la musculatura, y en estas zonas de que hay nucleosificación, que el hueso es débil y hay tendones muy fuertes, pues repetidamente producen esa atracción y finalmente una inflamación y bueno, pues un dolor que en edades de la adolescencia, entre 10-15 años, pues es bastante frecuente encontrárnoslo en consultas y a veces también en urgencias. Y bueno, si lo sabemos diagnosticar y orientar bien a los padres desde el principio y explicándoles que es una patología banal, que cuando deje de crecer va a desaparecer y que no tiene mayor importancia, pues los padres se quedan la madre tranquilos y nos evitamos hacer muchas radiografías. Y yo, si los diagnostico clínicamente, no les pido radiografías. Sí, veo que claramente el punto de dolor en esa zona no tiene sentido. Normalmente van acompañados que refieren dolor, sobre todo en la práctica deportiva, pero que no ves ni hematoma ni tumefacción, sino es un dolor que cuando el niño a temporadas que crece más, pues tiene molestias en esa zona. Tratamientos, bueno, se presentó en el Europeo de Ortopedia Infantil un estudio que les hacían de todo. Infiltraciones, inmovilizaciones prolongadas, cortas, plantillas... Y al final determinaron que cualquier tratamiento era igual de efectivo, que era nulo. Es decir, que durante el crecimiento seguían teniendo esos dolores y cuando dejaban de crecer tan rápido, pues mejoraban de la clínica y era una clínica que desaparecía. Y lo que hay que decir a los padres que no tienen que estar 3 años sin poder jugar a la pelota, sino que, bueno, que vayan intentando jugar un poquito, pues a temporadas que tenga más dolor, que haga reposo deportivo, pero enseguida que el niño mejora, que vuelve a la práctica clínica para no perder, ¿no?, su práctica deportiva habitual. E intentar ir jugando pues con esta enfermedad. Falsos mitos. Bueno, es una diapositiva de María Perdigué, que estuvo rotando allí en Santa María un mes con nosotros y presentó y me hizo gracia y pensé que la podía presentar. El tema de los yesos sumergibles, que eso yo me he encontrado muchas veces y te los encuentras pues cambiándolos porque están totalmente mojados. Es decir, esas bolsas que venden en las farmacias para que las venden como que si se ponen esas bolsas el yeso no se va a mojar, sirve para las duchas, pero no para que el niño se vaya a la piscina en verano y se esté allí 3 horas bañándose. Entonces, pues, no recomiendo. Porque muchas veces le dicen, hay en la farmacia estas bolsas, cómprala y caga de todo. No, porque después nos viene a urgencias o nos viene a consulta, a 2x3 a cambiarse los yesos porque está totalmente mojado.
Y bueno, lo de las líneas de crecimiento, que eso son patologías metabólicas normalmente, que controláis mejor vosotros que nosotros, ¿eh? Y lo que vemos, pues lo que hemos dicho antes, el principio de hay esclerosis, ¿eh? No son fracturas agudas, y después estas líneas de esclerosis muchas veces son de enfermedades metabólicas. Y bueno, eso es otra cosa que vi ahí en Tenerife, y hice las fotos, y siempre que hago charlas de este tipo, pues lo presento. Una niña que le pusieron una botita de yeso, un esguince, una cosa banal, le pusieron una bota de yeso que llevó 3 semanas, y la niña le picaba y se puso el pincel dentro de la bota. Después le daba vergüenza decírselo a su madre, no dijo nada, y el pincel allí fue haciendo herida, 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 hasta que cuando vino y retiró el yeso, la niña con un dolor tremendo, pero la niña no le dijo nada a los padres, y tenía un defecto cutáneo importante. Es decir, que vigilar mucho, siempre aconsejar o decírselo por lo menos, que no sé, que esas varillas que para rascarse, que soplen, que es mucho más efectivo que las varillas. Pero que no ponga varillas, porque se hacen heridas y no se controlan, y a veces pueden dar muchos problemas. Bueno, un poquito la charla terminaría aquí. Ahora, si estáis aún con ánimo de un poquito más, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, bueno. ¿Tenéis alguna pregunta aparte de traumatología? ¿Una duda, consulta, corrección? ¿Qué? ¿Placas cuándo? Sí, pero habla con. ¿Está con? Una fractura de antebrazo de estas que no tienen ninguna complicación, ningún desplazamiento ni nada, pero tocas y le duele, sí. Y te parece que puede ser una fractura. ¿Sería correcto inmovilizarla sin hacerle placa? Sí, pero. ¿Y controlarla al cabo de unos días? Sí, sí, tú ves que no hay ninguna deformidad, pero el problema es que puedes hacer 100 bien y solo que hagas una mal. Y los padres tengan ganas de juerga, pues se va a complicar mucho la cosa. A mí, correcto o no incorrecto, yo no creo que sea aconsejable. Si tú piensas que tiene una fractura, la fractura hay que diagnosticarla. Es verdad, por ejemplo, nosotros con un compañero durante un tiempo las rodetes los diagnosticamos por ecografía y se ven muy bien. Y evitas la radiación, y teníamos ahí una ecografía a urgencias, y si tienes tiempo y habilidad se puede ver. Pero ya tienes una prueba complementaria que te apoya. Yo, aunque es verdad que se puede hacer, y también es verdad que hay rodetes que si el niño no se queja los 5 primeros días o los padres toleran un poquito mejor, el niño se queja pero no le hacemos caso, no se diagnostica ni se trata, ni han tenido un rodete. Pero yo creo que si hay sospecha de fractura hay que tener un diagnóstico de imagen. Y después otra pregunta, ¿hay unos criterios que se hacen los esguinces de los adultos para decidir si se hace radiología o no? Sí. ¿Sirven para los niños? Bueno, sí, al final sí, pues son los puntos de dolor. Sí, al final no son criterios para diagnosticar esguinces, sino criterios para diagnosticar fractura. Para decidir o no. Sí, porque el esguince se diagnostica clínicamente y también con ecografía se puede diagnosticar. Pero si los puntos de la base del quinto metatarsiano, a nivel de óseo del peroné, son dolorosos, en principio habría que hacer una radiografía también para descartar una. Bueno, si se ve una epifisiolisis tampoco veremos nada, pero bueno, por lo menos descartamos que haya una fractura desplazada que requiera tratamiento. Y después, también mi consejo es, en caso de duda, porque al final mala praxis es si no diagnosticamos bien, si no tratamos bien. Entonces, si hay sospecha de un esguince o una fractura, que no la vemos o que tenemos dudas, se inmoviliza con una férula y a las 2 semanas control por el mismo pediatra o por el traumatólogo, por quien haga falta. Pero con eso nos estamos cubriendo de tener problemas. Los niños no hacen rigideces, toleran muy bien los yesos. Los padres a veces no lo toleran tan bien, pero el niño lo tolera muy bien. Y si no tiene dolor, con el yeso va a correr, va a jugar. Y al final no habrá forma de controlarlo. Pues nosotros hemos hecho el tratamiento correcto y después nadie nos puede venir a pedir nada. Cambio, si tenemos una fractura y no la hemos tratado con un... porque es una fractura banal, a veces no tiene más importancia, pero los padres buscan una segunda opinión, les hacen radiografías, ven la fractura y eso, pues por lo menos la confianza de esos padres ya las has perdido, y muchas veces si tienen ganas
de esto pues siempre pueden buscar cosas. Entonces mi consejo es, en caso de duda, inmovilizar 2 semanitas, control, y con una inmovilización de 2 semanas se orienta como una fractura, entre fractura y esguince, y una perfusión tipo 1, y con eso. Y a las 2 semanas que no ha sido nada, pues se quita, y si ha sido un esguince también, una férula tampoco la habrá ido nada mal estar inmovilizado 2 semanas, es decir que el tratamiento es completamente correcto. Y después otra pregunta, en las fracturas con epifisiolisis, el que haya secuelas sobre el crecimiento, sí, ¿depende del tratamiento que se hace o depende de la fractura? Depende de la lesión inicial, fractura, ¿no? Sí. Lo que pasa que, por ejemplo, fracturas como hemos visto esa del tobillo totalmente desplazada, sí que es una urgencia reducirla. Cuanto más horas pasa que las células de la fisis no están en su correcta posición, más probabilidades hay de que se mueran, y si se mueren, después de hacer un puente fisario. Es decir, que el tiempo sobre todo, pero el daño se hace inicialmente cuando se produce la fractura. Lo que pasa es que, claro, es un daño biológico, no podemos determinar en el momento, lo tenemos que ir controlando y ver la evolución. Y entonces cuando vemos los puentes fisarios, en el momento de la fractura no se puede determinar. Pero es más cuando el daño que se produce, pero es verdad que también se ha visto que cuanto más horas les deje sin reducir, por ejemplo, fracturas de tobillo, yo con esa excusa utilizo cuando quiero saltarme un poquito las ayunas de luxaciones de tobillo, les presiono en ese sentido, que si están muy luxados hay más riesgo de afectación de la fisis, de secuelas. Vale, gracias. Perdona, una cosita. Sí. A ver, para los que estamos fuera, que no tenemos radiografías, sí, cuando sospechas una fractura, a ver, la cosa es, ¿qué haces? ¿Lo envías para que se haga radiografía, para luego que se inmovilice, o ya inmovilizas para que se haga la radiografía con el yeso? Sí, ¿me explico? Inmovilizar y radiografía con el yeso. Vale. La radiografía. Es que a mí me pasa algunas veces que sí, luego, claro, veo allí con todo el yeso y a veces no tengo claro muy bien si hay fractura, sí, o no hay, sí, fractura. Claro. Bueno, claro, también depende cómo lo veas. Si veas que una sospecha un rodete, le pones un cabestrillo, un pañuelo y dices, mira, iros a urgencias, que se hagan, porque igual al final es una esguince muñeca y le ponen un vendajito. Y vale. Pero si es una... el niño está con dolor, sobre todo, inmovilización y vale, traslado, inmovilización, porque es la forma que nos aseguramos de... por lo menos bajamos el esto del dolor bastante. Vale, vale. Entonces movilizamos y cuando llegue al hospital ya decidirán si la quieren retirar. Bueno, hay que retirarla, explorar de nuevo, pero lo correcto es, a no, o sea, ser que tenga una cosa muy las banal. Las fracturas francas, como esa que has enseñado, sí, del brazo, en eso, por ejemplo, inmovilizamos nosotros, cuando llegan a urgencias les quitan, sí, les hacen radiografía, vale. Bueno, la radiografía se puede hacer con el yeso, se ve igual, pero o con la, muchas veces ya no son ni yeso, es una férula de Kramer, esa que es metálica, que alguna radiografía se ve la, sí, bueno, la, como es, la importante es inmovilizar con el sistema que quieras, pero sobre todo si hay que trasladarlo. Y en las artritis postraumáticas de los dedos, que vemos un montón, sí, capsulitis, artritis, sí, bueno, ¿cuánto tiempo inmovilizas? O pones una férula o una sindactilia. Sí. Yo normalmente lo que hago es durante 10 días... Es que, sí, pienso que a veces tardan bastante. Sí, pero unos 10 días, 2 semanas de una férulita para que esté quieto, y después 2 semanas más con una sindactilia. Les quito la movilización para la inmovilización, la férulita, y con una sindactilia que empiecen a mover. Y esa, bueno, la inmovilización, al unir los dos dedos, tampoco la movilización no... Y el dolor también lo toleran bien, y es un poquito la evolución que yo hago eso, ¿no? Y en esto es que es bastante claro, no hace falta hacer placa, porque... Si ves que es una capsulitis, no, claro. Porque como placa, mucho, si moviliza... sospechamos de fractura. Sí, lo que pasa es que a veces, si estamos, claro, muy tumefactos, que puedes tener dudas, si le haces lo inmovilizas sin hacer la placa y lo dejas 2 semanas, y era una fractura... Claro. Si era una fractura, la fractura que hemos visto al principio de todo es una fractura que es quirúrgica. Pasa. Vale, bien. No sé si llegaremos. Entonces, la fractura de principio que he presentado. Y es una fractura articular. Las fracturas, a veces la mano, las fracturas se tienden a infravalorar. Pero si está desplazada la articulación, hay que operar. Y en los niños. Es uno de los puntos que pensé en ponerlo al final, pero la verdad, al final no lo he puesto porque ya era muy larga, de varias radiografías, que sobre todo fracturas articulares, de cóndilo, ese cóndilo que hemos visto que estaba roto al principio,
se le pasamos un tornillito, fracturas de arrancamiento del cartílago, del ligamento cruzado también le pasamos un tornillo. Es decir, que sí que operamos, que no tenemos que tener concepto de ortopedia infantil. Esta fractura... ya llegamos. Esta, sí. Esta fractura es quirúrgica. Aquí hay que reducir porque la articulación, aquí hay un decalaje. Bueno, esta pues trató, inicialmente también se trató y se conservadora, después, bueno, puede quedar rigideces del dedo. Y claro, si no se diagnostica inicialmente, es decir, si sospechamos de fractura hay que hacer radiografía. Si tenemos claro que no hay fractura o claro, es que a veces es muy tenemos claro, ¿no? Que no es una fractura, se puede tratar sin no se tiene que pedir radiografía. Radiografía si queremos buscar una fractura, si no, no tiene sentido. Partes blandas, capsulitis, esguinces, si lo tenemos claro no hay que hacer radiografías. Aquí o una agujita o un tornillito. Este ya es un niño bastante grande, ¿eh? Vemos que tiene la fisis ya cerrada prácticamente, ¿eh? Pero sí, si el niño es más pequeño, es una agujita que la derretiras temporalmente. Las agujitas sí que atravesamos las fisis a veces, ¿eh? No pasa nada, después la retiras y sigue creciendo. Y lo otro que quería enseñar, la que os había dicho de la... Esta fractura, por ejemplo, se tiene que tratar quirúrgicamente. Cualquier desplazamiento articular de más de 1 o 2 milímetros hay que operar. Lo que hicimos por artroscopia, lavamos bien y después pasamos unos tornillos, dos tornillos, para intentar cerrar. Lo que pasa es que ya me salta otra parte quirúrgica porque sé que a vosotros os interesa menos. Pero bueno, ahora tenemos que volver a tirar todo para atrás. ¿Preguntar alguna otra cosa más? Pues fem aquestes, són poquetes, sí, diapos, són, no? Sí, són vale. 8 diapos. Les passo perquè a residents de pediatria va ser el que més els va agradar, la part ortopèdica. Vau vindre molts al curs? Uns... Bueno, he tret directament les seves diapositives. Bueno, aquesta és la meva perquè... He fet la primera xarra l'any passat sobre les alteracions de les extremitats, la primera alteracions rotacionals, la causa d'intoing i outtoing. Intoing, els peus cap a dintre, i outtoing, peus cap a fora. Causes d'intoing n'hi havia tres, el metatars adducte hasta que els nens comencen a caminar són la principal causa de que els pares veuen que el nen té els peus cap a dintre. Quan comencen a caminar, la causa més freqüent és l'anteversió femoral seguit de la torsió tibial interna. Metatars adducte simplement és que l'antepeu respecte al retropeu està mirant cap a dintre. Fins a l'any s'aconsella no fer cap tractament, ja que de forma espontània se van corregint la gran majoria. El 90% són peus, i nosaltres determinem que són flexibles, i el que han d'aconsellar la mare que simplement faci aquest exercici de bloquejar retropeu i desplaçar el peu al sentit contrari de la deformitat, per tant desplaçar el peu cap a fora de forma contínua. A partir de l'any, pues, si la deformitat persisteix, pues, el que es fa és ficar algun tipus d'ortesi, no, amb una orla invertida, que el que forcen és durant mentre el nen està dormint, pues, l'antepeu està mirant cap a fora i d'aquesta forma aconseguim corregir. Guixos ja amb nens tirant cap als 2 anys i bueno, ja són més un problema. I amb metatars adductors moltes vegades persistents, i aquests persistents moltes vegades són secundaris a peus zambos, a peu bot, el que es fa són cirurgies, bueno, se poden fer cirurgies obertes, actualment allà a Sant Joan de Déu, amb el Nord, fem aquestes osteotomies percutànies i obrir la càpsula i amb una cirurgia bastant poc invasiva, pues, corregim el metatars. Això en casos molt, molt severs de més de 5 anys. Una vegada que comencen a caminar, la causa més freqüent de que el nen camini amb els peus cap a dintre és l'anteversió femoral. L'anteversió femoral
els nens per la posició que tenen intraúter estan sobre els 30. Quan nosaltres fiquem pròtesis amb adults, els fiquem a 15 graus. Per l'anteversió femoral normal de la cadera són 15 graus. Aquests 15 graus de diferència és el que el nen va guanyant des de que neix fins als 8 anys. Llavors, el normal és que tots els nens que tenen els peus cap a dintre, quan són petitets, a mesura que vagin creixent, van fent aquest desplaçament dels peus cap a fora, fins a adquirir la marxa de l'adult cap als 8-10 anys. Per tant, un nen de 4 anys que fiqui els peus cap a dintre, no els han de tranquil·litzar els pares, que és perquè, bueno, partim d'aquests 30 i tenim que anar baixant fins a 15. La torsió tibial externa, és a dir, que la torsió tibial externa va augmentant perquè la causa de peus cap a dintre, la segona causa és tenir una torsió tibial interna, que això se sol corregir cap als 4-5 anys. Llavors, la causa d'antepressió femoral és la més freqüent i, bueno, això sempre m'ha quedat atenció perquè fins que no vaig preparar la xarra mai ho havia entès, perquè si la cadera era anteversa, no? Si la cadera estava cap endavant, com és que el peu no mira cap a fora, en canvi mira cap a dintre. I simplement és el fet de que la cadera està anteversa i el que va buscar és l'acetàbul, va buscar la congruent articulació. Al anar buscant l'acetàbul, el que fa tota la cama és girar cap a dintre. Això és la causa més freqüent d'anteversió femoral i això és el que justifica de que tots els tractaments ortopèdics tipo plantilles o Dennis Brown, aquestes botetes amb les barretes no serveixen de res perquè el que no estem fent és canviar la posició de la cadera, que és la causa de l'anteversió femoral. Llavors, en aquest sentit, s'ha de tranquil·litzar els pares, dir que no hi ha cap tractament ortopèdic que sigui efectiu demostrat científicament. A vegades, pues, bueno, sí que s'han fet tractaments i encara se'n fan, però sí, el feu és Dennis Brown i molts tipus, però no tenen cap base científica i els pares pensen que estan fent un tractament. Llavors els pares sempre em diuen, però què, hem de fer alguna cosa? I els dic, però en comptes de sentar-se el nen amb les cames amb W, que se sentin amb els índios. Sentar-se amb els índios el que estan fent és les caderes fer-les més retroverses. I per tant, pues, bueno, si estiguessin moltes hores sentats fent l'índio, pues, podrien ajudar a millorar. Bueno, és un tractament psicològic més que efectiu, per als pares. Però el que em deixa és que segueixi en la seva evolució i a mesura que va adquirint els 8-10 anys o adquirint la maduresa en l'edat, pues va corregint aquest de peus cap a dintre i se sol corregir. Torsió tibial interna, sobretot els pares ho reconeixen als 4-5 anys. Per què? Perquè hi ha una de les cames que normalment corregeix abans que l'altra. I quan hi ha una dismetria entre les cames, quan els pares llavors sí que els comença a preocupar perquè un peu el fica cap a dintre i l'altre no. I és perquè l'evolució no és simètrica en el seu desplaçament cap a fora de la torsió tibial, en la rotació tibial externa, sinó que primer va una cama i després va l'altra. No té cap repercussió i el ficar els peus cap a dintre, que també els hi tranquil·litza molt els pares, no provoca artrosis de cadera ni res, perquè a vegades hi ha gent que es manté els peus passat els 12-13 anys, els ha de dir que és la seva estructura de les cames. Si volem corregir aquesta torsió que tant té del fèmur o de la tíbia, el que s'ha de fer és tallar l'os i derrotar, perquè al final és l'estructura òssia el que estem tractant, i si ho volem corregir, pues, en casos molt severs, normalment això l'únic que es fa és en pacients neurològics, amb PCIs o això, en aquests casos a vegades perquè tenen, bueno, peus que no poden caminar, llavors sí que es fan aquests tractaments quirúrgics, però amb un nen normal no s'ha de fer. Passant a les alteracions angulars, el genuvaro i genuvalgo, bueno, simplement aquest esquema. Fins als 3 anys el normal és genuvaro, tots els nens que són petitets tenen genuvaro, fins als 3 anys, i dels 3 als 10 anys, al revés, passen a tindre genuvalgo. Més de 10 anys, pues, bueno, si més cap als 8-9 anys veieu que tenen un genuvalgo marcat, els heu de derivar al traumatòleg infantil. És que res, s'ha de mirar la distància intermaleolar i després amb radiografies, però a vegades sí que operem. Bueno, sí, lo important de les alteracions angulars és que si s'agafen a temps, amb tècniques percutànies mínimament invasió, el que fem és parar un dels cantons del fèmur i l'altre segueix creixent i s'alineen amb l'eix. Quan ja són grans, el que s'ha de fer és una estotomia, tallar l'os i corregir, que a vegades també ho fem amb pacients de 50-60 anys, quan tenen artrosis del genoll, però si es fan amb aquestes edats de 11-12 anys, pues, és una cirurgia molt poc agressiva, perquè l'únic que fem és ficar un tornillet i de forma percutània o les plaques en buit i corregim l'eix de les cames. Llavors, amb això sí que us dic, a partir de 8-10 anys, si veieu que tenen una alteració rotacional, deriveu al traumatòleg. No espereu a que tingui 12-13, perquè depèn
de, bueno, això del potencial de creixement que tingui el nen, pues a vegades anem tard amb aquest tipus d'alteracions. I també remarcar que un genovaro que té més de 3-4 anys, sobretot si és unilateral, pensant en enfermetat de Blount, és a dir, que tampoc no són tots fisiològics. A partir de 3-4 anys, si continua un genovaro marcat, deriva també el traumatòleg infantil perquè li doni un cop d'ull i faci radiografies, a veure com estan les fisis de la tíbia. Sobretot sobre el peu pla infantil, bueno, el 100% dels nens tenen peus plans infantils per dues causes principals, perquè són immadurs, no tenen força, la musculatura no té suficient força com perquè aparegui l'arc plantar, i perquè tenen més grassa a la zona de l'arc plantar de lo que tenim els adults, perquè tenen molta grasseta amb aquests peus que són molt, molt rodonets, quan són tan petits que fan que l'aspecte sempre siguin peus plans. I arriben als 10 anys, un 4% dels nens continuen tenint els peus plans. Llavors, els peus plans flexibles asimptomàtics, pues que són la majoria, no requereixen cap tractament. El tema de les plantilles per peus plans dolorosos, o peus plans que el nen a vegades no expressa que té dolor, però sí que expressa de que no pot jugar o que és, bueno, que té més pató d'habitual o no vol córrer. Bueno, a vegades tenim formes una mica rares d'expressar-ho, però se'ns ha d'orientar si el nen no vol fer activitat física i té peus plans, pues a vegades descartar que no sigui d'alguna causa, pues una coalícia tarsal, és a dir, que estiguin fusionats els ossos, que tinguin alguna causa que no sigui un peu pla asimptomàtic fisiològic. Vale? Si comencem a veure nens que a partir sobretot de 10 anys amb peu pla rígid, bueno, aquí les indicacions que va fer la doctora Altemir, amb peu plans flexibles no dolorosos més de 8 anys, pues ja es pot començar a derivar, però un peu pla immadur de 4 anys no té gaire sentit que el deriveu, a no ser a vegades que hi ha pares que, bueno, és molt difícils de portar, i també entenc que busqueu una segona opinió. Però bueno, lo que també trobo molt important de totes aquestes patologies o desenvolupaments normals és que vosaltres els orienteu, perquè a mi quan els pares me venen ja dient, no, el pediatre ja m'ha dit que aquest peu és normal, però jo he insistit molt i pues, jo els dic el mateix, sigui el pediatre és molt bo i tenia raó, i els pares porten, però clar, si el pediatre els diu aneu a això, que aquest peu li ha de passar, li passa alguna cosa, o és un peu, té alguna malaltia, els pares, a part que venen desesperats, venen desconfiats, si tu després els dius que no és res, que poden estar tranquils, llavors la vostra orientació és bàsica. Els dolors de creixement, mite o realitat, bueno, sobretot els peus plans, dir pels els pares que diuen pel meu peu, el meu nen tindrà els peus plans tota la vida. Bueno, el 80% dels peus plans són asimptomàtics quan són adults, i aquest 80% no s'ha de fer res, i sempre li podeu dir que el Usain Bolt té uns peus planíssims i és el més ràpid del món, i si ell ha pogut, pues. Llavors, sobre els dolors de creixement, pues bueno, els dolors de creixement a les cames, hi ha múltiples teories, però ninguna s'ha perfilat com la certera. Inclús ara se parla del tema de la hipovitaminosi D des de fa un temps. Bueno, lo que hem de fer és, sobretot amb mals d'esquena que siguin persistents, pues tampoc no anar dient no, són de creixement i que vagin passant els anys. És a dir, que si són persistents i sobretot si són localitzats en un punt en concret, jo crec que s'han de derivar al traumatòleg o s'ha de fer algun tipus de proves complementàries per a quedar-nos tranquils de que no hi ha res més. Els signes d'alarma, això sempre als pares, sempre explicar-los, el nen que té dolors a les cames o a l'esquena és normal mentre no tingui cap signe d'alarma. Signes d'alarma, pues, sobretot que no siguin dolors que vagin acompanyats de febre, i que no siguin dolors que despertin per la nit, que no siguin dolors persistents i que provoquin molta incapacitat. I sempre explorar, els aconsellem als pares que explorin la zona i ja està. Si no veuen que sol té un dolor, li fan unes fregues, el nen se'n va a dormir i el dia següent fa vida normal, són dolors de creixent, no s'ha de donar més importància. El tema d'actitud escoliòtica vers l'escoliosi real, pues, bueno, que això ja ho feu vosaltres també, el test d'Adams, i mira que amb les cames sense doblegar els genolls, dobleguin l'esquena i vegin si apareix una giva. Per què? Perquè l'escoliosi no és sol una curva amb el pla frontal, sinó també una rotació dels cossos vertebrals. La rotació dels cossos vertebrals és quan veiem aquestes gives. Per tant, una giva sempre ens ha de, sabem que hi ha una rotació del cos vertebral, ens ha d'orientar que el nen pot tenir una escoliosi. Una mica les pautes habituals, fins a partir de 10 graus se considera que té escoliosi si hi ha un component rotacional associat.
Fins als 20 no es fa res, de 20 a 40 corset per evitar que progressi i a partir de 40 ja començar a pensar a 40 graus d'angulos de cops a pensar en cirurgia. L'objectiu, sobretot des de tractament d'ortopèdica amb els corsets, són intentar evitar que progressi la curva, encara que no eviten que millori. Per això és molt important que no arribin passats a les nostres consultes aquests nens amb escoliosis, perquè si tenen 10 graus i comencen l'adolescència, se'ls ha d'anar controlant. Que van evolucionant, doncs se fica el corset aviat i aconseguim parar aquesta curva, si són curves que no són resistents. Si en canvi ja te venen amb 35 graus, doncs, ja per molt corset que els hi fiquis, com molt evitaràs la cirurgia, però la deformitat ja els hi quedarà d'adult. I ja per finalitzar, ja està acabat el resum, una mica la meva reivindicació, que no tenia pensat dir-ho, però dic, bueno, escric així també els he dit, perquè més que res treballo a Sant Joan de Déu i a vegades veig derivacions directes de pediatres de Lleida, no de Lleida ciutat, sinó ja això, però bueno, intentar pues això, que jo sé que bueno, que també les coses van canviant i que vosaltres teniu que notar un apoio per part de traumatologia i que hi ha traumatòlegs que es dediquen a ortopèdia infantil per tenir aquesta confiança, però que bueno, que per lo menos al Santa Maria estem fent aquesta unitat funcional, el doctor Pineda i jo, que tenim una consulta d'ortopèdia infantil i que estem encantats que tot el que ens vulgueu derivar, que creieu que s'ha de derivar, ho deriveu. I moltes vegades hi ha pediatres que ja ho fan, que me truquen o me busquen, i el David també, per comentar casos, i que jo crec que és com hem de funcionar. Hem de passar per nosaltres i nosaltres som els primers, que hi ha coses que ho derivem a Sant Joan de Déu o a Vall d'Hebron.